¿Qué es lo que mi gente regresa una vez más a mi canal de YouTube? Mi gente, en el día de hoy me llegó una pasola Suzuki Adre para darle mantenimiento, para limpiar los cloches por primera vez, que nunca se ha destapado, mi gente. Pero la pasola solamente le vamos a revivir un poquito la revolución, un poquito, y le vamos a limpiar los cloches bien, perfectamente. Ahora, yo espero que me acompañen durante el video completo para ver cómo está la condición de esta clochería y la correa para limpiarlo bien. Bueno, mi gente, un saludo a toda esa gente que siempre están activos conmigo, a esas personas que siempre están comentando, interactuando, viendo los videos míos, esperándolos día a día. Un saludo para toda esa gente. Y les recuerdo a esas personas que no están suscritos, que se suscriban, para que no se pierdan ninguno de los videos míos. Y cualquier comentario ustedes me lo pueden hacer sin ningún problema. Ya ustedes saben, también respondo mucho vía Instagram, Facebook y TikTok. Pero les respondo en cuanto puedo. Como siempre estoy trabajando en el día y a veces le estoy buscando contenido para ustedes también. Ya ustedes saben. Bueno, mi gente, ya quitamos la clochería. Miren cómo están los cloches de sucio, mi gente. Miren cómo están los cloches sucios. Ya como se puede observar, ahí están los rolos también que trae ella de fábrica. Rolos de 16 gramos. Esos rolos son los que trae ella. Ahí está la correa de ella original. El cloche de atrás, miren cómo ustedes lo pueden observar, que nunca se hubiese destapado. Miren todo eso es, mi gente, eso es polvo, pero eso es mayormente de la correa, el polvillo que suelta la correa. Verificamos bien que la polea esté en perfecta condición, que abra bien, que no se agarre cuando vaya a abrir. Revisamos el spring para ver si tiene una buena presión, si tiene para darle más revolución a la pasola. Ahora vamos a desarmar el cloche de trasero para ver cómo están los sprints y si está duro, porque si está duro la pasola también le puede tumbar un poco.
Bueno, mi gente, miren, ya limpiamos la campana, limpiamos todos los cloches, miren cómo están limpios, en perfecta condición. Ahora vamos a proceder a armar el cloche trasero. Le montamos primero los abetos, observando bien que estén suaves. Bueno, mi gente, aquí como ustedes pueden observar, aquí vamos a combinar solamente un rolo de 6 gramos con los rolos de fábrica que son de 16. Solo lo vamos a combinar con un solo porque la pasola solamente le vamos a meter un poquito de revolución. Un poquito, no mucho, porque tiene transmisión estándar, la pasola no tiene nada y se siente bien. La pasola solamente para que cuando usted suelte en una subida y vuelve y acelere, la pasola se mantenga con un poquito más de revolución. Thank you.
Bueno, mi gente, hasta aquí fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video.